Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un vídeo donde vamos a llamarlo vídeo de información, no suelo dar estos vídeos nunca, no estoy diciendo que yo esté aportando algo así estratosférico al mundo de la información, no me dedico a ello para nada, ya sabéis que estos vídeos no suelo hacer ninguno, pero es que Konami ha confirmado que la versión 2.5.0 de eFootball 2023 llegará en abril, es decir, aproximadamente en un mes, no hay fecha segura, de esto vamos a hablar ahora mismo, pero antes, 5 días a la semana jugando aquí. ¿Vale? Aquí me pides 5 días a la semana. Ferdo, ¿por qué no juegas? ¿No subes vídeos? Lo hago aquí, en Twitch. Un follow se agradece mucho para seguir haciéndolo. Y por aquí, un vídeo anterior que haya subido antes. Bueno, claro, si es un vídeo anterior es porque lo he subido antes. Bueno chicos, pues lo dicho, Konami ha confirmado que la versión 2.5.0 de eFootball llegará en abril, sin fecha concreta, es decir, sin día concreto, pero va a llegar en abril. Y ahora os voy a enseñar los puros datos, lo que nos va a traer esta versión 2.5.0 que ha dicho Konami hasta ahora. Esperemos que haya algo más, no lo sé, pero esto es lo que ha confirmado Konami. Y después, al final, me gustaría hablaros de dos cosas que me preocupan bastante de toda esta info que ha salido, ¿vale? Pero primero vamos a decir el informe, ¿vale? Yo os voy a mostrar todo lo que trae este comunicado de Konami. Todo, no voy a quitar nada, tampoco voy a añadir nada, pero os voy a mostrar todo. Y vamos a empezar primero por lo más sencillo. Lo primero de todo es que Konami nos ha dicho que vamos a poder pasar de 500 slots para jugadores en nuestro equipo a 900. Es decir, de 500 espacios para almacenar jugadores y después usarlos en Dream Team, lo vamos a poder hacer. Vamos a poder pasar de 500 a 900. Y además se va a poder hacer con GPs, ¿vale? ¿Que por qué no es el doble de 500 a 1000? No lo sé. Nada, no lo entiendo. Pero vamos a tener la posibilidad de tener 400 jugadores más, que lo vamos a poder hacer con GPs, y eso es la primera cosa, la más sencillita que trae este comunicado. Vamos con la siguiente, que nos va a permitir poder obtener contratos de 10 días para renovar jugadores si vendemos otros jugadores. Y las premisas que hay que cumplir es que esos jugadores que vendamos tienen que ser 5 estrellas y además tienen que ser de tipo épico, legendario, destacado, resaltado. Es decir, no van a poder ser jugadores del mercado normales, aunque sean de 5 estrellas, que podamos vender nosotros. Tiene su lógica de cara a que Konami no va a querer que abusemos de conseguir esos contratos, ¿no? Son contratos solo de 10 días, para mí es muy escasito, pero bueno, que sepáis que al vender jugadores de 5 estrellas, que sean destacados, épicos, legendarios o resaltados, ese tipo de jugadores, vamos a poder optar a conseguir un contrato de 10 días de renovación para utilizar en cualquier otro jugador que nosotros queramos, ¿vale? No vamos a perder los GPs que nos daban antes por la venta, ni tampoco los entrenamientos, que era una mierda. Sí, yo coincido, nos daban mierda, de verdad. O sea, vendías a un jugador por 120k y te daban 3.700, y un entrenamiento de 1.000, yo que sé, o de 4.000 como mucho, pero eso no se quita. Vamos a ir lo positivo de momento. Y además añadir otra información dentro de esta, y es que esos contratos de 10 días de renovación los vamos a poder obtener también en los pases de partido. ¿De qué manera? No se sabe, no sé si van a estar en los 3 pases, no sé si van a estar en algunos en los que sean de pago, no sé cuántos va a haber, no sé si en el premium habrá más que en el intermedio, no sé si en el intermedio habrá más que en el normal, o sea que en el que no es de pago, pero van a estar ahí. Esa es otra cosa, las que nos dice Konami, que vamos a poder optar. Y ahora vamos a lo más llamativo de todo este comunicado, como digo, esta confirmación de la versión 2.5.0. Bien, lo primero de todo, se confirma que vamos a poder tener un ítem que nos otorgue habilidades extra para nuestros jugadores. Bueno, la cuestión es la siguiente, los jugadores por defecto en eFootball tienen 10 slots como máximo para tener habilidades, es decir, un jugador como máximo va a poder tener 10 habilidades ¿vale? Puede tener un máximo de 10 y puede tener un mínimo de 0. Hay jugadores, por si no sabéis, que no tienen ninguna, pero puedes tener 10, 9, 8, 7, 6, hasta 0 también, ¿eh? Ahora nos van a permitir poder tener 15, es decir, vamos a poder añadir hasta 5 habilidades en nuestro jugador. ¿De qué manera? Pues con un ítem que nos lo va a generar de manera random, ¿vale? Esto recuerda un poco a algún PES anterior, no sé si lo recordáis, que había alguna cosilla así, no sé si recordáis ese asunto, no sé cómo se llamaba, ¿eh? Pero va a ser con un ítem que desbloquearemos, no sé de qué manera, porque por cierto este comunicado no nos habla cómo vamos a poder conseguir ese ítem, no lo pone, con lo cual yo me limito a lo que pone ahí, veremos cómo se hace, pues ese ítem nos va a generar habilidades random. Esa es la info, insisto que ahora estoy tirando la info, luego daremos la opinión, ¿eh? Así que vamos a poder tener hasta 15 habilidades. Y ahora mezclado con esto, o parecido a esto, tenemos otra cosa más dentro de este comunicado, y es que
Konami nos dice que vamos a poder traspasar puntos de experiencia y habilidades de un jugador a otro. ¿De qué manera? Bueno, pues lo primero que va a tener que haber es una compatibilidad. ¿Cuál es? No la sabemos. Yo puedo imaginarme algunas. Puedo imaginarme que esa compatibilidad entre jugadores tenga que ser por posición, por ejemplo. Entiendo que no deberíamos poner las mismas habilidades que tiene Van Dijk a Haaland, o las mismas habilidades que tenga Mbappé a Van Dijk. Intento imaginar, ¿vale? Simplemente. Pero lo primero es esa salvedad de que tienen que ser compatibles. Si existe compatibilidad, vamos a poder traspasar esos puntos de experiencia y esas habilidades a otro jugador. ¿Cómo se va a hacer con GPS? ¿De qué manera? El coste a asumir será el del jugador del que traspasemos esos puntos de experiencia y esas habilidades. Por ejemplo, si yo le quiero pasar mis puntos de experiencia que le he subido a Haaland con sus habilidades a Mbappé, me costará 640.000 GPs. Insisto que es lo que yo entiendo que se desprende de esta info de Konami, ¿vale? Mención especial para el tema de compatibilidad, eso hay que tenerlo claro. Y mención especial también para el coste que va a tener y de dónde proviene ese coste, ¿vale? Entiendo también de lo que se desprende aquí, insisto que leo entre líneas, que esas habilidades que traspasemos de un jugador a otro serán las que no tenga el otro. Es decir, no vamos a poder repetir habilidades, entendemos que es así. Si Mbappé tiene 10, pues lo máximo que vamos a poder pasar de Haaland a Mbappé serían 5, y además 5 que no tuviese Mbappé, ¿vale? Si se repiten, pues a lo mejor se pasa una. Entiendo que se desprende de esa información eso, ¿vale? Es lo que yo supongo que nos quiere decir Konami. Esto es la info, ¿vale? Esta es la info de la 2.5.0. Más o menos, intento trasladarla de la mejor manera posible, como yo sé hacerlo, a vosotros. Esto es lo que nos pone. Vale, ¿cuáles son las dos cosas que a mí me preocupan de esta info que hay? Que a lo mejor no debería preocuparme ninguna, a mí me preocupan dos. La primera de todas va relacionada con estos dos últimos datos que hemos dado. La posibilidad de poner más habilidades con un ítem random y la posibilidad de traspasar habilidades y puntos de experiencia a nuestro jugador. Por cierto, que nos dice Konami, inciso, perdonadme, que si los puntos de experiencia exceden los que puede asumir el otro jugador, se pierden, ¿vale? O sea, eso no lo vamos a poder acumular de ninguna manera. Se me ha venido a la cabeza que se me había olvidado. Bien, lo que me preocupa es lo siguiente. Para mí, fútbol, dentro de lo que cabe en un videojuego de fútbol, es simulación, ¿vale? Fútbol o PES. Muy bien, tupete como quiera. PES, la saga ha sido eso. Obviamente es muy difícil simular fútbol. O sea, como no pongamos gafas de realidad virtual y vayamos a un campo de juego, pues no, que al final prácticamente estás jugándolo, ¿no? Entonces, el juego o la saga de juegos que más ha simulado el fútbol para mí de siempre ha sido eFootball. Lo que es eFootball, PES, ¿vale? ESPro, cada uno que lo llame como quiera. Si el hecho de poner más habilidades de manera random va a provocar que Van Dijk haga la croqueta de Neymar, o que Messi tenga superioridad aérea y cabeceo de Beto, por ejemplo, pues para mí desvirtuaría el juego, la verdad. Desvirtuaría esa supuesta simulación. No sé cómo va a ser, simplemente estoy especulando, pero a mí me preocupa. Me preocupa también que pasemos habilidades de, por ejemplo, Beto, como he dicho, a Messi. Y que dentro de esas habilidades, pues Messi tenga superioridad aérea y cabeceo, por ejemplo. O contacto físico. Bueno, contacto físico no es una habilidad, perdóname. O que tenga superioridad aérea o cabeceo, las dos juntas, por ejemplo. Porque para mí desvirtuaría lo que es Messi. O al revés, que Beto tuviese la croqueta de Neymar y el tiro controlado de Neymar. Que Beto, por cierto, no lo tiene. Y como vale, tienes a un jugador total, de repente, ¿no? Tienes un tipo que tiene superioridad aérea, remata, alto, fuerte, rápido. Y para encima tiene el tiro controlado de Neymar y la croqueta de Neymar. Me parece que podría desvirtuar o ver a Courtois haciendo croquetas, por ejemplo. Yo quiero creer que eso no va a ser así, pero si fuese así, a mí me preocupa bastante, ¿vale? Me preocupa bastante porque al final no quiero que esto se convierta un poco en un patio de colegio, ¿no? Que entremos a ver un gameplay de alguien o que entréis a ver el mío y que veáis a todo el mundo haciendo croquetas o todo el mundo haciendo las cosas, todo el mundo centrando balones, que bueno, más o menos pasa, pero en plan a saco porque sabes que cualquiera de tus jugadores lo puede rematar porque has hecho dos delanteros que tienen superioridad aérea y cabeceo y además son rapidísimos y son hábiles y son de todo. Me preocupa, tíos, la verdad, no me apetece mucho. Me parece que más añadir 5, la posibilidad de añadir 5 son mucho. Esto hay que verlo plasmado, por supuesto. Que me diréis, pues Farto, dijiste que iba a ser así, no fue vende humo. Yo no sé cómo va a ser. Simplemente me imagino que eso puede desvirtuar. Y a mí, personalmente, me preocupa. Y ahora vamos con la segunda cosa que más me preocupa. Por cierto, me ponéis en comentarios qué opináis, ¿eh?
La segunda cosa que más me preocupa directamente no está ni en el comunicado. Quiero decir, y todo lo demás, en abril se cumple un año desde que salió el modo principal de juego de eFootball, ¿vale? El 14 de abril, si no me equivoco. Y el comunicado que obtenemos de confirmación de que en ese mes de abril donde se cumple un año es estas cuatro cosas o cinco, me parece que he dicho. A mí me preocupa. No voy a especular, ni voy a hacer gestos raros, ni me voy a poner a gritar, ni nada por el estilo. Pero a mí me preocupa, tíos. O sea, que a mí me destaquen. A un mes de que se cumpla, un mes, ¿eh? Un año de la salida del modo principal y único, vamos a decir. Que eso añade más carga dramática. Y único. Que lo que me destaquen a un mes de que se cumpla un año de eso es que voy a pasar de tener 15 slots de jugadores a 900. Que voy a poder obtener contratos de 10 días de renovación. Y que voy a poder añadir habilidades diferentes a mis jugadores. A mí me preocupa. Ni modos de juego nuevo. Ni renovación de los anteriores. Y ahora ya nos vamos a poner en modo free to play y en modo pesimista. Pongamos que no podemos poner modos de juego nuevos. Pongamos que es difícil en un free-to-play tener varios modos de juego principales, porque es muy difícil, eso lo sabemos, o por lo menos yo os lo he intentado transmitir. ¿Vale? Pero, ¿de verdad vamos a seguir entrando a divisiones en línea, que es el modo principal del juego, y vamos a seguir haciendo lo que hacemos desde hace 10 meses? Porque lo hacemos desde hace 10 meses. No hay nada que tú quieras expresar a un mes de que esto se cumple, de que se cumple un año, que supere este comunicado que has puesto. Pues la verdad, a mí me preocupa bastante. Insisto, yo no estoy diciendo que pongas las cartas sobre la mesa por tus competidores, lo que quieras. Konami nunca ha contraprogramado nada ni ha hecho cosas de estas, pero imaginemos que lo hace. Vale, no quieres decir lo que vas a hacer a tus competidores. Pero hombre, danos algo. Oye, vamos a renovar divisiones, sin decir qué vas a hacer. Vamos a renovar. Vamos a poner modos de juego nuevos, sin decir cuáles. Pero dices que vas a ponerlos. Vamos a poner muchos más eventos, aunque sean los mismos, pero vas a poner más, la gente sabe que va a haber más eventos, más variados, va a haber cosas offline, las que sea, algo. Y si no hay nada, Dios, pues a mí me preocupa. Ojalá me equivoque, si es verdad que el comunicado te dice que en siguientes fechas o en otras fechas va a añadir más cosas, que esto es solo una muestra de lo que hay, no lo pone exactamente así, pero bueno, más o menos como que se cubren, pero a mí personalmente me preocupa bastante eso y luego con lo que he comentado antes de tema habilidades. No sé cómo lo veis vosotros, tíos, pero yo lo veo así. En comentarios, opiniones, tíos, ¿vale? Como siempre. Y aquí, pues eso, 5 días a la semana me tenéis, pues, jugando, para el que me quiera ver, hacer el malo, en el juego. Aquí en Twitch agradece mucho un follow, tíos. Nos acercamos poquito a poco a los 3.100 seguidores. Y aquí una suscripción a YouTube, pues, se agradece mucho porque, bueno, pues ayuda a seguir creando este tipo de contenido al final. Si el canal no crece, pues al final acabas o tirando la toalla o haciendo menos cosas o cerrándolo, ¿no? Por supuesto. Así que muy agradecido que siga creciendo el canal con simples suscripciones que aquí en YouTube son gratuitas o simples follows en Twitch que son gratuitas también. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.